Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Le vamos a contar que, como todos los años, una vez al año recibimos a un grupo de ciclistas que vienen desde la ciudad de Buenos Aires. Y en esos días que ellos vienen, nos traen de regalo ropa, juguetes, así que ya nos han confirmado la fecha, va a ser el día 15 de julio, que es sábado. Al mediodía estarán por aquí, por el centro. Vamos a compartir un almuerzo con ellos, vamos a charlar un rato. Así que todo el que sea gustoso de acercarse y venir a charlar y pasar un rato lindo acá con ellos, los esperamos. En Maipú, Santo Domingo y Las Armas se están haciendo cambios que quedarán para siempre. Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con Nación y Provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino. Desde Acción Social se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos. El jardín maternal, el centro de día y el programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes. Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por Cultura y Educación. Con los convenios de Hábitat, Fondo de Infraestructura y Seguridad de Provincia y Nación, se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Con más desagües, cloacas, gas y luz. Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta. Más y mejores espacios verdes, polideportivo renovado, nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura. La subsecretaría vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos. Desde salud se sigue renovando y mejorando el hospital municipal, unidades sanitarias y CAPS, con más unidades, obras y equipamiento. Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas. Y en Santo Domingo se hizo la red de agua. Los planes de vivienda de Nación y Provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias. Vivamos Maipú, juntos. A todos, ya agradecer a toda la prensa y bueno, nos visitan hoy Iván Ravera, que es director provincial de atención inmediata, y a Daniel, que es el coordinador de la quinta sesión, que bueno, él es el que cada vez que tenemos alguna situación de lluvias o toda la historia, Daniel nos da la respuesta, más allá de que Iván lo molestamos bastante seguido. Agradecer también a Mariana, porque realmente todas las gestiones que viene realizando en la provincia. Y bueno, realmente la visita de Iván y Daniel es una gran alegría, porque bueno, como siempre, vienen trayendo buenas novedades. Y bueno, para ver esto, este gran proyecto que se presentó de las viviendas, ¿no? Sí, antes que nada agradecer a Matías, a Mariana, por habernos invitado y por todas las gestiones que estamos realizando en conjunto ya desde el año pasado. Creo que Matías fue uno de los primeros intendentes con los que nos juntamos allá en enero del 2016 para poder articular todos los programas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Con Mariana venimos trabajando mucho del año pasado también. Venimos trabajando varios casos que presentó el año pasado de familias vulnerables con problemas habitacionales. Nosotros tenemos dentro de la Dirección Provincial de Atención Inmediata la Dirección de Infraestructura Social. Dentro de lo que es la dirección, una de las propuestas son los módulos de emergencia. No son viviendas definitivas, son módulos de emergencia. No somos el Instituto de la Vivienda, somos Desarrollo Social. Y dentro de esas viviendas de emergencia se habían gestionado alrededor de 8 el año pasado.
Nosotros estuvimos en un proceso de licitación ya desde el año pasado, lo cual se había demorado un poco la respuesta, y ya en abril pudimos cerrar la licitación y uno de las primeras módulos, los primeros módulos que entregamos fueron los primeros dos de Maipú. Hicimos como la lista de prioridades por esas dos familias que van a recibir los dos primeros módulos, y ya a partir de julio, agosto van a llevar los otros módulos que ya están gestionados del año pasado. La verdad, muy contento de poder articular con ellos. Me parece que es muy importante la articulación que se hace desde municipio, provincia y nación. Hay que entender que somos el Estado y el Estado tiene que estar presente para todos los vecinos. Desde la provincia nos caracterizamos, y de nación también, por estar cerca de la gente y cerca de los vecinos y recorrer los barrios y hablar con la gente. A ningún funcionario de la provincia le gusta estar sentado atrás de un escritorio, sino conocer la realidad. Y la verdad que recorrerla con Matías y con Mariana es un placer, y también junto con Daniel, que Daniel es el que recorre toda la sección y es nuestros ojos, en los ojos del Ministerio en el territorio, así que un placer, y vamos a seguir trabajando mucho en todos los años que nos quedan. Iván, si no te entendí mal, dijiste que son transitorios. Son módulos de emergencia, digo, nosotros se los damos a las familias, es de la familia, no es que es de la provincia y son transitorias y después no las llevamos. Son transitorias porque no son viviendas definitivas, digo, no es una vivienda de material y demás. Igual, digo, exactamente, igual son viviendas que estas particularmente ganó la licitación un proveedor que es de Entre Ríos, pero digo, tiene todas las condiciones y las aptitudes necesarias, digo, madera trabajada, de madera de eucalipto trabajada, y está certificada por las autoridades competentes al respecto, que es de desarrollo forestal y demás. Por eso digo que son transitarias, digo, somos desarrollo social, no vamos a construir un barrio, porque digo, para eso hay distintas áreas del gobierno que lo hacen. De desarrollo social, la alternativa que se da son estos módulos de emergencia, que igual son de las familias. ¿Y tenían que tener terreno propio? Sí, exactamente, sí, sí, exactamente. Eso es uno de los requisitos que se pide de la dirección, es que tengan la propiedad del terreno. Sabemos que es una problemática en toda la provincia de Buenos Aires el tema de la titularidad, que se está trabajando con la Subsecretaría de Tierras de la provincia de Buenos Aires y de cada municipio, y a medida que vamos pudiendo avanzar con eso, también vamos pudiendo avanzar con algunas soluciones. Sí, también hay plantear que se pidió a través de Acción Social de Mariana, fue una vivienda para un caso especial, que lo que se les va a mandar va a ser el material, que en este caso es el de Laura Rodríguez. De una familia que en este momento, bueno, es de conocimiento público, que está padeciendo un problema de salud. Así que bueno, nos acercamos a Iván y su equipo, como siempre, con las puertas abiertas, y bueno, pudimos gestionar los materiales para la edificación de una vivienda que en este momento, bueno, la familia está necesitando. Sí, dentro de la Dirección de Infraestructura Social hay varios tipos de soluciones. Una son los módulos habitacionales, estos 7 módulos, más esta casa, claro, que es en realidad son los materiales, y es una ayuda que es lo más importante. Además de los módulos, también otra de las alternativas son materiales de construcción de hecho, agradecer públicamente todo el aporte que han hecho el año pasado y este año en todas las distintas situaciones. La verdad, poder trabajar, como veníamos diciendo, con provincia y nación, realmente esto nos ha brindado muchísimas cuestiones. Y bueno, obviamente, como hablábamos recién con Iván, esta posibilidad de que, bueno, estamos ya con la construcción de casi 280 casas que vamos a empezar a desarrollar ahora. Bueno, ya es lo que es el plan compartir, que es provincial, ya está. Y bueno, todo, la verdad que, bueno, seguir trabajando, que esto es lo más importante, ¿no? Así es. Intendente, aprovechar también, ayer se abrió la licitación de 77 Techo Digno. Sí, Techo Digno. Ese es el barrio que está atrás de la radio, y ahí, bueno, ayer se abrió la licitación. Había 3 empresas referentes, bueno, de las licitaciones, así que bueno, había una que, bueno, por lo que nosotros consideramos, seguramente en 5 días tienen que presentar las objeciones, y si no hay ninguna objeción, se va a la no objeción técnica, que es la cuestión que es lo más importante, y después de ahí a la presentar todo en nación para bajar. Realmente la empresa que ganó ayer, que fue el mejor precio,
está, bueno, disponible ya para empezar cuanto antes, porque ellos lo que quieren es empezar a hacer la obra porque tienen la gente, así que para nosotros fue una gran alegría poder, bueno, tener este tipo de empresas que ya sin el anticipo quiere empezar a trabajar. Así que realmente nos llamó la atención y bueno, estamos viendo la otra empresa que es la que supuestamente la de las 169 viviendas, que bueno, estamos viendo ahí para que empiecen a hacer el anticipo. Así que contento por la apertura de ayer, así que seguramente van a estar antes las de las 77 viviendas, porque realmente la empresa viene con muchas ganas de hacer, así que hay un plazo de 8 meses para la ejecución, así que si Dios quiere, el año que viene vamos a estar inaugurando por lo menos las 77 viviendas y bueno, después se verán las 169 viviendas. Chicos, ahora los pasos a seguir es ir a entregarle al menos los dos módulos. A los dos, ¿verdad? Además que todo es que en realidad lo que va a hacer Iván va a ir a ver los módulos, bien, y bueno, de ahí seguramente nos juntaremos con la familia, pero la idea es más que todo para ver los módulos, porque bueno, seguramente Iván lo habrá visto en otro lugar, pero bueno, la historia es verlo, ¿me entendés? Sí, sí, entonces, nosotros digo, estos módulos ya fueron entregados a varios municipios y la idea también es ir cerrando los casos, entonces visitar los distintos municipios donde fueron entregados los módulos. En cada municipio distinto, digo, por la colocación de los módulos, en algunos se pueden colocar sobre pilotes y otros se necesita como una platea de hormigón para poder colocarlo, con lo cual eso es de acuerdo a los terrenos, cuál es la mejor opción. El interior todo tiene membrana hidrófuga por el tema de la humedad, la parte de la cocina y el baño son inífugos, la instalación eléctrica y demás, eso y está todo. Exactamente. Eso está todo cubierto, pero bueno, la parte digamos, donde se coloca el módulo depende de los terrenos. Algunos es mejor colocarlo sobre unos pilotines y otro mejor sobre una platea de hormigón, entonces eso es lo que estamos terminando con la municipalidad. Acá lo van a hacer con la platea, que eso por eso se está retrasando, obviamente. El tiempo no nos viene acompañando. Claro. Esto es como, a ver, si no sí, ya estaría. La semana pasada cuando llegaron inmediatamente le avisamos a Iván porque fue todo el día. Además, Iván nos avisó a fines de mayo, bien, al 15 de mayo nos avisó que estaba sacando la licitación y bueno, nosotros dijimos, bueno, de ahora vamos a esperar 6 meses. Y la verdad que, ¿me entendés? Realmente fue más rápido de lo que por ahí nosotros pensábamos, así que por eso también agradecer por privilegiar a Maipú en esta entrega. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar. Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Segundo encuentro de payadores en Maipú. Actuarán Gustavo Abello de Maipú, Pedro Subidé de La Pampa, Marta Swing de Mar del Plata, Lázaro Moreno de Santiago del Estero, David Tocar de San Vicente, Emanuel Gaboto de Dolores y la actuación especial de Pascual y Francisco Alza de Maipú. Domingo 16 de julio, 20 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.